Buenas y bienvenidos a la parte 10 del Let's Play. Y ya sé lo que están pensando, pero les explico. Cuando estaba editando el video anterior, bueno, pasé tan rápido para acá que en ese momento, por acá que en ese momento ni me di cuenta. Pero estaba esta escalera que ni siquiera debería existir. Después de, bueno, editar y todo, se me ocurrió revisar un poco a ver qué era y descubrí que era una zona completamente nueva y distinta. Así que valía la pena hacer otro video y bueno, no sé cuántos más para ver esta zona extra del juego. Me siento muy, o siento algo como si hubiésemos pasado por estas escaleras antes. Y vas a ir allá abajo. Me siento muy nervioso. Bueno, al parecer, o podemos concluir, que este juego es tan bueno que se niega, simplemente se niega a terminar. La parte final fue hace dos videos y aún así continuamos con esto. Me pregunto si la dama no sufrió. What? Un fluido rojo está chorreando detrás de la ventana. Muy bien, me parece genial. Tú y la rosa estáis unificadas con ese peso, ya eso ya lo habíamos leído. Cuando la rosa eso también. Secreto oculto. Déjà vu. Hay una serpiente, ¿qué es eso? Es una serpiente gigante durmiendo. ¿Una serpiente? Es enorme, desde luego. Será mejor no despertarla. Me parece muy sensato lo que dijiste. Tenemos por acá un cuadro de bolas en un marco rojo. El cuadro de un libro en un marco azul. Todo el mundo se va a dormir por la noche. Sí. Es el cuadro de un tiburón en un marco amarillo. Es un cuadro de té en un marco violeta. Desprende un olor a té. Huele de maravilla, pero ¿no crees que es bastante tentador? Puf, si tan solo fuera té de verdad. Cuadro raro, hasta le está saliendo humito. Es el cuadro de un agujero en el suelo de en un marco verde. What? El cuadro de un agujero en el suelo. Ah, ya, ahora sí. No sé por qué no entendí lo que estaba leyendo. Un espectáculo de sangre. Soy una hormiga blanca. No puedo cruzar este agujero. Quiero volver a casa. No puedes cruzar el agujero del suelo. Bueno, ya habíamos pasado algo parecido, así que supongo que parece que puedes descolgarlo así, ya. Me parecía mucho. Has obtenido el cuadrazo que vamos a ocupar para cruzar. Usar cuadro hormiguero. Has dejado el cuadro hormiguero sobre el agujero. Oh, ya hay camino de vuelta. Me iré a casa entonces. Cayó en el what? Bueno, desapareció la pequeña hormiga blanca. Oh, y me caía tan bien. ¿Qué más tenemos? Hombre difícil de despertar. Gemelos testarudos. Me da mala. Voy a ir a por allá después, pero por alguna razón me da un mal presentimiento pasar por ahí. La luz dentro del lienzo. Otro grabado. Que hay cosas para grabar acá. Provocado. La placa está en blanco. ¿Es esto un reloj? Nunca había visto uno tan grande. Pero parece que no funciona. Me pregunto qué es esa cosa negra de en medio. Algo suena, parece que es horrible, así que vamos a ir por el otro lado. Wow, está todo oscuro. Es peligroso deambular por aquí a ciegas. Ah, pero en estos momentos. En momentos como este es por el que tengo
Mi mechero, el mecherazo. ¿Eh? No, sobreexplotamos el mechero. Lo siento, y parece que se quedó sin aceite. No sirve más por ahora. No me gustaría que suframos una emboscada aquí. Pues a mí tampoco. Solamente me queda descubrir qué es ese ruido extraño. Error. Poner error en un marco y ponerle ese nombre es un poco raro. Bueno. Mi corazón va hacia el arte, mi espíritu va hacia mis creaciones. Bueno, y nada. Una cola enorme. Bueno, grabé hace poquito, así que no importa si morimos. ¿Estás segura? ¿Qué pasa si se despierta? Oh. Al parecer no pasó nada. Genial. Colección. Hay una llave, pero no puedo llegar por ahora. ¿Y ahora qué rayos? Bueno, men, no todas atraviesan. Ups. Fragmentos de una rosa negra. Llama aprisionada. Una mariposa está clavada en la pared. Quitar los alfileres. Pobre mariposa. Has quitado los alfileres. Ahora es libre. Ve, mariposita. Va a pasar al lado de la serpiente y se la van a comer. La mariposa se escapó. Más allá de los cielos, en calma. Bueno, ¿y ahora? ¡Ahí está! ¡Maldición! ¡Qué! Ese maldito me asustó. La mariposa Flutters anda por ahí flotando. Observar, atrapar. Atrapé la mariposa. Flutters. ¿Qué rayos es ese tipo? No, lo siento, no sé cómo traducir flores. ¡Y me está siguiendo! ¿Hasta cuándo piensa dormir esta serpiente? Bueno, mejor que siga durmiendo, ¿no crees? ¿Eh? Oye, se escapó la maldita. ¿What? La luz dentro del lienzo. Puedes descolgar el cuadro. Vamos a descolgarlo. Cuadro de la vela. Ah, con ese cuadro puedo entrar acá. Pero ¿qué onda ese tipo? Y mira, la vela del cuadro nos está dando. Nos está dando, iluminando. Y ahí no fue mi culpa, estaba mal escrito. ¿Quién sabe cómo? Pero al menos podemos ver un poco lo que hay adelante. Vayamos con cuidado. Espero que no me siga. El error. Hay números violeta pintados sobre el lienzo. 9. Creo que voy a anotar esto. Porque aparte de que no veo nada. No sé, por cualquier razón. A ver, me esperan un poco. Ta, 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 ta. 9, entonces. Ah, ¿dónde rayos? No, todo. Esperen, esperen, esperen. Entonces, podemos proseguir. Número verde. Ok. Entonces, anotamos que el 1 es verde. Sinceramente no creo que me. Si es más de tres números ya no los recordaría posiblemente, así que mejor anoto, aunque sea un poco más lento y lo siento. Número azul,
Dos. Dos a azul. Bien. ¿Qué más encontramos por estos lugares? No hay nada arriba. Preludio al vino. No puedes verlo bien en la oscuridad. Oh, no. Alcemos la vela. Produce el vino. Las uvas son conocidas para producir el vino, desde luego. Ya, esos cuadros me dan cosa. Me refiero a, seguramente va a haber algo y vamos a verlo y va a ser horrible. Y se acaba de caer esto. Caray, ¿estás bien? No, estoy bien. Bien, eres increíble, ¿lo sabías? Pensaba que se me iba a salir el corazón por la boca. Se me ha quedado en la garganta. Pues trágalo de vuelta. Antes que sea demasiado tarde. Alarma para el reloj. No puedes verlo bien, alzar la vela. Hay un interruptor. Darle vuelta. Ya, ahí hicimos algo. No sé qué, pero hicimos algo. Fragmentos de algo hecho añicos. Creo que me estoy devolviendo. Número naranja. 8. Entonces, 8 naranjo. Me parece excelentemente bien. Otro número. Rojo. 7 rojo. 7 rojo. Por cierto, este lado está muy silencioso, eso es peor. Fragmentos de algo hecho añicos. Amarillo, 3 amarillo. A ver, recapitulando, tenemos 9 violeta, 1 verde, 2 azul, 8 naranjo, 7 rojo y 3 amarillo. Creo que vamos bien. Ya vimos ese cuadrito. La verdadera forma de la malicia. Ya esto va a ser algo malo. Es como 90% seguro, pero vamos a ver igual. ¿Qué rayos era eso? Corre, 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 corre. No quiero ver qué pasa ahí. Hoy cambió esto. La segunda mano del holgazán. Hay un panel para introducir un número. Ajá. Entonces tenemos 5 números. Pero tenemos 6. A ver. 9, 1, 2, 8, 7. Ya no pasó nada. Estoy encontrando raras esas plantas, no sé por qué. Grabarlo. A ver, ¿por qué tienen colores? No creo que haya faltado algo ahí, no quiero volver tampoco. A ver. Estos cuadros eran 5. Y tienen colores los marcos. A ver, veamos. No perdemos nada con intentar. Rojo vendría siendo 7. Azul 2. Amarillo 3. ¿Qué rayos es eso?
Violeta 9 y el otro era ¿qué color era el que sacamos? Verde. Entonces sería 7 7 2 3 9 1 7 2 3 9 1. Probemos. Ahora si este maldito se saliera. 7, 2, 3, 9, 1. Y... ¡Sí! ¡Funcionó! Ahora debo correr hacia la izquierda lo más rápido posible. El reloj se ha movido hasta el anochecer. La vela desapareció del cuadro. ¡Sale! Maldición, no quiero atrapar a la mariposa. La mariposa está revoloteando. Ah, no la puedo atrapar de nuevo. Cuec. Y esto. Gemelos testarudos. Ahora no se mueven. Y puedo pasar. Algo debió haber pasado ahí. Otra vez salió la hormiguita. Tengo hambre, me gustaría comer algo. Algo dulce sería fabuloso. Pues, ¿por qué no te vas a buscar comida tú mal? Ya tenemos luz. Oh, de veras. Me parece bien porque eso significa que no debo ir ahí. Quizá los cuadros. Veamos. Los cuadros. Un cuadro de bolas en un marco rojo. El cuadro del libro. Tiburón. El té. Bueno, el té se enfrió, pero no me sirve de nada eso. Voy a tener que pasar al lado. Ahí está. Colección. Y ve este error, tiene la cara pintarrajeada, ¿no? Puede ser que no pueda ir a por nosotros porque no nos ve. Ah. Ah, ya entiendo. Esto cambió. Antes era otra cosa, ¿cierto? Cielo nocturno sobresaturado. Las estrellas del cuadro están bamboleando. Mirar fijamente, sacudir el marco. What? Una estrella se ha caído del cuadro. Es una estrella que proviene del cuadro. Ha sostenido un polvo de estrella. Pidió algo dulce. Yo no sé a qué saben las estrellas. No sé si alguno de ustedes me puede aclarar si las estrellas son dulces. Porque si no lo son, ¿qué cresta es eso? Una cabeza roja yace en el suelo. Aléjate de eso y... Ah, ya está ahí arriba. Me estaba asustando porque no lo veía por ningún lado. Oh, es una estrella. Me encantan. La quiero. Las da el polvo de estrella hormiga. Para mí se parece más a un caramelo que a una estrella. ¡Yay! Gracias. Espera un segundo. Bueno, ¿qué aprendimos hoy? Regalo. Llave naranja. Ajá. Has usado la llave naranja. ¡Yay! Faltó otra llave y algo abajo, fue mi idea. ¡Ah! No, creo que es. Ya. Debí haber sacado la llave que estaba ahí. Ya, ahora entendí. Reina de la alta sociedad. Aplausos, gracias, gracias. Me pregunto si lo leo de nuevo. No, es que soy tan genial, gracias, gracias. Sí, sé que me adoran. Ah, qué buen público tengo. ¿Por qué eso es distinto? Bueno, no sé por qué es distinto. Ah, como iba diciendo, ¿qué aprendimos? Que las estrellas saben dulce. Así que cuando anden en el espacio y tengan hambre y quieren comer algo dulce, pueden comer estrellas, ya que son dulcecitas. Mujer anulada. Ahógate en el abismo. Debo decir que esta parte secreta nueva del juego es como mucho más tétrica de lo que es el resto.
Bueno, no sé si mucho más, pero al menos a mi parecer. ¿Qué es esto? Un cuadro. Has obtenido el fragmento de un cuadro. El fragmento ha desaparecido. Vaya, ha desaparecido. Esto me recuerda a esas bolas de colores. Oh, no, de nuevo. Parece que tenemos que conseguir todos los fragmentos. Esto me recuerda a algo. What? La placa está en blanco. Ahí está el fragmento. Los fragmentos de la perla. Sí, buenos recuerdos. Pero, ya que el video se está haciendo muy largo, voy a dejarlo hasta acá. Como dije, esto no sé qué tan largo es y no quise spoilearme ni nada. Solamente leí por ahí que es. Ya que quedé como, oye, ¿esta parte de dónde salió? ¿Por qué? ¿Qué onda? ¿Cómo no la vi cuando pasé antes? Y resulta que es la segunda vez que terminas el juego es que se abre este lado. Por eso la primera vez no la había visto y la segunda vez fui muy ciego. En realidad pasé muy rápido y no lo noté nomás. En fin. Como siempre, muchas gracias por mirar y nos estamos viendo en un próximo video.